Quiero tener como referencia de la palabra que vamos a exponer el Salmo 127. Nuestro tema en esta noche es: no dejes de luchar por tu familia. Muy bien, yo sé que ya tienen ustedes abierta ahí la palabra. Y este Salmo dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oremos al Señor. Padre bueno, estamos muy agradecidos por tenernos aquí en tu presencia. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por la forma que tú has hablado a nuestras vidas, por este favorable ambiente que tenemos para invocar tu nombre, para exaltarte y reconocerte, que solo tu poder, que solo tu presencia es la que nos concede día a día la victoria. La bendición viene a través de tu presencia. Por eso te alabo, te bendigo y te ruego que cada persona que estamos en este recinto, como los que están a través de los medios, Señor, reciban esa palabra, recibamos esa bendición que viene de lo alto. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, apreciados hermanos. No dejes de luchar por tu familia. Este salmo y el hombre que Dios inspiró para estas expresiones que tenemos aquí, para nuestra consideración, deja demasiado claro que la obra de Dios es construir y proteger. Y nos da la idea de que nosotros debemos permitir o invitar a Dios que tome el control de todo lo que hacemos. Y utiliza el término que lo que se haga fuera de la injerencia divina, pues resulta vano. Y menciona que será vano el afanarse, el preocuparse. Y no es que el salmista o este sabio que se le atribuye a Salomón este salmo esté favoreciendo la inercia, la vagancia, etcétera. No, porque al contrario, en los proverbios se elogia y se motiva mucho a la persona emprendedora, sino lo que está corrigiendo y dejando muy claro es que de nada sirve nosotros pretender edificar, construir, olvidándonos de Dios. Esto resultará en una experiencia frustrante. Creo que nosotros, los que hemos sido alcanzados por el Evangelio y por la palabra, una de las cosas que hemos destacado es que en el momento que el Señor nos salvó y nos ha dado a conocer este Evangelio poderoso, descubrimos que nuestra vida estuvo no solamente, como lo dice Pablo a los Efesios, sin esperanza y sin Dios, sino que estuvimos muchas veces cosechando desencantos, frustraciones, por haber querido vivir la vida sin Dios. La diferencia que hoy tenemos no es que no enfrentemos las mismas vicisitudes de la vida, los problemas, las necesidades. La diferencia la marca
que Dios está con nosotros, que hemos invitado a Dios, que Él vive con nosotros, que su presencia es una eterna realidad. El Señor se lo prometió a su pueblo, tanto en el Antiguo, el Nuevo Testamento, a sus discípulos, los direcciona, los enfoca a una gran tarea de una envergadura mundial, diciéndoles que ellos serían los hombres que conmocionarían e impactarían al mundo con el Evangelio. Pero les garantiza y les dice: y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La labor que realizamos no tendría provecho y los alcances, los resultados que hemos visto y estamos viendo a nivel del mundo, si pretendiéramos hacerlo descansando en nuestra experiencia, en nuestro saber y en nuestras habilidades. Hemos aprendido que la experiencia puede ayudar, pero falla. Que todo lo que pueda uno agregar humanamente en algún momento puede servir, pero tiene muchos limitantes. Pero cuando esperamos en Dios y depositamos nuestra vida en Dios, estamos asegurando cosas preciosas para su gloria. Y qué bueno que tenemos ese lema, por eso lo decía al comenzar: cree, porque para el que cree, todo es posible. Nosotros estamos viendo que hemos ido, que hemos dado pasos donde humanamente no había oportunidad, no había nada que nos garantizara el triunfar, el salir adelante, pero hemos depositado nuestra confianza en Dios. Y por eso este salmo nos está diciendo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Permitamos que Dios, y esto inicia, porque para que haya una familia, esto inicia desde la juventud, y dejamos en claro a los jóvenes, a toda la juventud, que antes de dar ese paso, que es muy normal en la vida, de formar una familia, llegue el tiempo que cada joven tiene el deseo y no solamente desea, sino que emprende el camino de establecer una familia, lo haga siempre dejándole lugar a Dios. Por eso se enseña en nuestras congregaciones cómo tiene que ser el noviazgo cristiano. Nosotros no hacemos lo que hace el mundo. El mundo era ese amor a primera vista. Se paraba tal vez en un estacionamiento, en un paradero de los buses, y a la que viera como que ya flechaba su vida, y de ahí se formaban familia. Pero los jóvenes cristianos hemos aprendido, y doy mi experiencia, porque también di paso a esto. A esto que aprendí fue orar, descansar en Dios y que Dios nos ayude y nos guíe. Recuerdo a un joven de nuestra época que recorrió prácticamente el país, porque decía: yo quiero casarme y aquí yo no veo. Y dio una gira, volvió y yo le pregunto: ¿y cómo le fue? Digo: nada. Y uno se queda asombrado habiendo tantas mujeres, tantas jóvenes, y llegar con esa noticia. Pero se puso a orar y le pasó como Agar, que no veía la fuente. Pero después de orar intensamente y de humillarse, porque invirtió tiempo, recursos, para ir a ver dónde encontraba a su Eva. Pero nada. Sin embargo, allí Dios un día en un culto le dijo: alza tus ojos y mira. Y se le encontró de frente, también lo estaba mirando. Y ahí se formó esa familia. Alabado sea el Señor. Dios puede guiar, joven, tu vida, para que entonces su familia, la familia que pueda edificar, lo haga en la dirección, y también viendo que en ese proyecto de vida es viable, que usted se siente realmente guiado, y también
que tiene un amor genuino, sincero, y que se ve viviendo toda su vida con esa persona. Porque nosotros también creemos que el matrimonio es para siempre. El hombre puede abrir puertas de una índole y de otra, pero Dios quiere algo diferente de nosotros. Dice: al principio no fue así. Luego viene esa etapa de la familia, que todos la sabemos, y es una gran ilusión cuando la persona viene, se casa tal vez por las leyes civiles del país, luego al altar y comienza un nuevo hogar. Sin embargo, las experiencias o las voces comunes que se levantan encierran en cierta manera algunas verdades, como aquella hermana que dijo un día, después de haberse casado, dice: me casé con el diablo. Eso refleja que no le estaba yendo bien, que realmente no fue lo que ella vio, ni lo que ella quería. Y por eso alguien dijo: uno se casa con tres: el que uno piensa que es, la que ella dice ser y la que realmente es. O como aquel matrimonio que el esposo le dijo, hablando de la muerte, porque también en el matrimonio en algún momento se habla de que la muerte nos puede llegar a cualquiera. Y él le dijo: quiero pedirte un favor. Si llego a morirme pronto, por favor, cásate con Julián. Y ella, sorprendida, dijo: ¿con Julián? Pero si ese es tu peor enemigo. Dijo: precisamente para que sufra. Todas esas expresiones, aunque son jocosas, dejan ver el escape muchas veces del corazón de familias que se establecen no en la dirección de Dios, sino simplemente por un sentimiento, una pasión que se despertó de un momento a otro. Pero bíblicamente el matrimonio Dios lo estableció. El matrimonio es una unión formada, establecida por el Creador. Todos sabemos que Él fue quien ofició esa ceremonia. Y Dios vio y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Siempre me he preguntado: ¿y por qué Dios le permitió estar solo todo ese tiempo? Yo creo que entre ellos para que valorara a su compañera. Por eso cuando la recibió, le dio la bienvenida a la casa, usted ve a un Adán feliz, contento. Y generalmente los que se casan siempre demostramos alegría. Yo les aconsejo a los que se casan, recuerden, tomen bastante fotos. Si hacen un video y de vez en cuando revísenlo y vean lo bonito, porque algunos se quedan en lo bonito de la ceremonia: flores, expresiones bonitas. Y esos que se casan y dan tremendos poemas, porque se vuelven hasta poetas algunos, eso dan, y muchas promesas y muchos compromisos, pero hay veces que eso se termina pronto. Pero en la voluntad de Dios fue hacer una unión, que el hombre no estuviera solo, un complemento. El matrimonio también uno lo ve bíblicamente, alabado sea el Señor, que fue creado para ser permanente. Así que no esté pensando, porque algunos van al matrimonio y ya están diciendo allá por dentro, en ese monólogo: bueno, si me va mal, la dejo, me separo y me caso con otra. Recuerde, lo que Dios unió, no lo separe el hombre.
Hagamos que el matrimonio sea permanente. Las estadísticas mundiales y de muchos países, incluyendo Chile, me asombraba. De 100 matrimonios que se realizan, que van y firman el contrato y todo lindo, todo hermoso, son 100 que entran al matrimonio y 170 que están tramitando el divorcio. Y eso a nivel del mundo es así, algunos países más que otros. Felizmente, dentro de nuestras filas, dentro del cristianismo, alabamos a Dios porque el índice de matrimonios que se dañan es mínimo, sin desconocer que en nuestras iglesias hay hermanos que tienen momentos duros, difíciles dentro del matrimonio, porque hay que reconocer que muchos vinieron al Evangelio con familias disfuncionales, con matrimonios realmente arrasados por el enemigo, y le damos la gloria a Dios porque muchos de ellos han sido reconstruidos, porque Dios construye. El enemigo vino para destruir, pero Dios edifica. Y nos alegramos y le damos la gloria a Dios que son muy pocos las personas dentro de la iglesia que terminan en esa tragedia del divorcio o de la separación. Favorablemente, los matrimonios se fortalecen porque la palabra trae bendición. Este evangelio trae cambios. Generalmente los matrimonios se destruyen porque damos paso a nuestras pasiones, como es los celos, como es la contienda, la ira, el mal temperamento, carácter, todas estas cosas. Pero cuando venimos a Cristo, nos crucificamos con Él y empezamos a dejar todas aquellas cosas, esa mala forma de vivir que aprendimos del mundo, y comenzamos a regirnos por la cultura del Evangelio. Alabado sea el Señor. Y entonces, como Dios es el constructor, Dios fue el que diseñó la familia, entonces podemos edificar hogares para la gloria del Señor. Nuestros hijos se ven bendecidos, donde, así como lo hemos escuchado durante toda esta temática en los diferentes lugares, hijos que han sido muy bendecidos por hogares, por padres que han dado la lucha, han dado la batalla contra todos los adversarios, enemigos que hay del hogar, de la familia, y se han proyectado a levantar hijos en el temor de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Esta es una unión de amor, la esencia que debe operar dentro de un matrimonio es el amor. Y no hay mejor palabra para describir lo que es el amor en 1 Corintios 13. No tenemos el tiempo para mencionarlo todo, pero allí habla de lo valioso del amor. El amor, una de las cosas que dice es que no hace daño. Y como dice el apóstol Pablo, nadie aborreció jamás su propia carne. Tiene que estar enajenado para uno comenzarse a darse golpe y atacarse y a sacarse sangre. Eso lo hace una persona que está fuera de control. Pero por lo general, nosotros nos cuidamos, nos apreciamos, nos amamos. Alabado sea el Señor. Pues el matrimonio tiene que estar funcionando a través del amor. Pero vuelvo a repetirle, hay momentos que vienen crisis, momentos difíciles, pero hay que aprender de la palabra del Señor cómo sorteamos esos momentos difíciles. En el primer libro de Samuel hay una mujer que puede ser un modelo para muchos hogares, para muchas familias, para muchas damas. Una mujer que enfrenta un problema interno ahí dentro de su hogar, con una limitación de no poder concebir, y a la vez siendo injuriada, provocada por su rival. Pero en medio de ese problema y de esa crisis, esta mujer supo
traer sus problemas, traer su necesidad a Dios. Es una mujer que no se resigna toda la vida, como hay muchos matrimonios resignados. Alguno dice, esto es lo que me tocó, esto es lo que hay. Y se levantan y se acuestan pensando, Dios mío, mira mi crucecita. Pero esta mujer no se resignó a vivir todo el tiempo así, y tuvo el deseo de ir a la casa de Dios, confió en Dios, buscó un milagro, y la Biblia, todos lo sabemos, que la respuesta vino de Dios. Ella llegó realmente con una autoestima por el piso, vino amargada, vino triste, ella lo reconoce. Ella no encubre esta condición, sino que lo manifiesta, pero retorna a su hogar con la libertad, con la certeza, con la bendición de que Dios haría algo. Y Dios da y da en abundancia. No solamente le dio a Samuel, sino le dio más hijos. Alabado sea el Señor. Hay que saber en los momentos difíciles a quién acudir. La tsunamita, una mujer que también padecía este mismo problema, pero como un beneficio y una gratitud del hombre de Dios, le dio una palabra y le dijo que iría a abrazar un hijo, y lo tuvo, y todo iba marchando bien, pero llegó el momento difícil. Y a eso quiero decir, por eso nuestro tema es: no dejes de luchar por tu familia. Porque aunque usted se haya casado en la voluntad de Dios, hayas establecido buenas bases, pero eso no quiere decir que no seamos investidos por las diferentes necesidades que puedan venir a nuestra vida. Cuando esta mujer goza de ese privilegio de ser madre, de pronto su hijo se enferma, y no solamente se queda ahí, sino que muere. Pero aquí vemos un ejemplo también en la tsunamita. Ella no es una mujer precipitada, una mujer que comienza a actuar a la carrera locamente. Ella hace un alto para reflexionar y pensar en Dios. Y yo creo que le trajo el recuerdo, bueno, yo realmente, este hijo vino por un milagro. Yo no lo podía tener. Esta es una bendición que Dios, que el cielo me dio. Y aunque no entiendo por qué en este momento me lo están arrebatando de mis manos, ella podía haber asumido el camino natural, que es hacer un duelo, sepultarla y continuar la vida. Pero guiada por la fe tiene un lenguaje. El cuando confiamos en Dios, Dios nos muestra. No es esa una fe loca por ahí. No se ponga a hacer disparates, ni hacer esto una enseñanza, una doctrina, que se muere alguien y no lo quiere dejar enterrar así porque se le ocurrió. No, tiene que esperar la dirección clara de Dios, porque eso no le traerá gloria al Evangelio, sino vergüenza. Pero el caso que ocurrió aquí es una mujer guiada por Dios, que espera en Él, que quiere permanecer con la bendición que Dios le dio. Le dijo, este hijo yo no lo tenía, ni siquiera lo estaba pidiendo en ese momento, pero Dios quiso dármelo y no lo quiero perder. No quiero que se vaya, no quiero tener que regresar a mi casa para ver la soledad y para tener el recuerdo triste de que tuve un hijo. Alabado sea el Señor. Es probable que aquí hayan personas que estén perdiendo, sufriendo pérdidas de seres queridos, de familiares, y sobre todo de ese vínculo del matrimonio, de los hijos. Aquí hay una buena resolución. Esta mujer lo que hace es que deja al niño que había muerto, lo deja allí en la cama, en la habitación que ella misma le había preparado al hombre de Dios. Lo deja allí y corre acertadamente a buscar al hombre de Dios. Alabado sea Cristo. Ella sabía que su esposo no le apoyaría en esto,
Pero ella solicitó el permiso para ir allí y la ayuda le pidió siervo para que pudieran desplazarse lo más pronto posible y ver qué iba a hacer Dios. Y el profeta viene allí y todos sabemos la conclusión de este pasaje de la Biblia es que ella recupera a su hijo. Su hijo revivió. Vino el poder de la resurrección. Vino la vida. Alabado sea el Señor. Porque hay cosas que se están o que se han muerto, pero Dios tiene el poder para resucitarla. Cristo tuvo que enfatizarle al mundo y sobre todo a Marta le dijo: ¿crees que su hermano resucitará? Ella dijo: sí, porque eran creyentes en la resurrección en el día postrero. Pero el Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y aunque esté muerto, vivirá. Lo que esté muerto en tu vida, en tu familia, Dios lo puede resucitar. Dios le puede dar vida. Alabado sea el Señor. Si se murió el afecto, si se murieron muchas cosas en su vida familiar, pueden tomar vida de nuevo. Esto no es cuestión que, como muchos dicen, vienen después de tiempo de estar casado: pastor, se me fue el amor. Pues búscalo. Alabado sea el Señor. Se me fue, ya no siento nada por ella o por él. Búscalo. Esta mujer buscó en Dios, buscó la solución, buscó la respuesta. Estamos aquí reunidos para buscar respuesta divina. Así como esta mujer no quería volver a la casa para velar a su hijo, no regresemos para seguir en la rutina, para seguir allí tal vez cuesta abajo espiritualmente. Tenemos que regresar sintiendo que el poder de Dios, que la vida de Dios ha entrado. Aleluya. Dios le preguntó a Ezequiel y le dijo: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo: tú lo sabes, Señor. Profetízales, profetízales. Y él vio cuando comenzó a hablar la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Lo que está creado, lo que Dios creó, usó su bendita palabra. Por eso aquel centurión le dijo al Señor: no necesito, no requiero, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. Amamos esta palabra, este evangelio, porque no es voz de hombre. No es una palabra sutil, sin fuerza, sin poder. Aquí está el hálito de Dios. Aquí está la vida de Dios. Lo que Él diga, se hará. Y si hay hombres y mujeres buscando un milagro, la ayuda divina, porque algo está deteriorado, algo se le fue el sentido. Hay gente que hasta puede haber venido a esta actividad sin sentido de vida, sin desear continuar. Hay quienes a lo mejor se han levantado diciendo: ¿por qué amanecí vivo? Esas cosas Dios las va a derrotar. Dios es un constructor. Dios protege su vida. El enemigo te está atacando, pero el Señor vendrá en su defensa. Dios guarda su vida. Aleluya. Diga Israel: a no haber estado Jehová por nosotros, vivo nos hubiera devorado. El diablo a cuántos nos puso plazo,
nos sentenció de muerte. Ha querido eliminarnos, ha querido sacarnos de esta lid de batalla, pero le ha quedado cuesta arriba. Y mientras usted y yo descansemos en el amor y en la presencia de Dios, no podrá, como cantamos, no podrá el enemigo destruir lo que Dios ha edificado. El enemigo lo está intentando, pero Jehová está levantando bandera. No ceda, no te rindas. El diablo quisiera levantar la bandera, pero como dice el Salmo, ellos flaquean y caen, pero nosotros los levantamos y estamos en pie. Salva Jehová. Aleluya. Cuando la gloria de Dios, cuando el poder de Dios, cuando el Espíritu Santo se mueve, lo que está muerto se levanta. Sorprendente lo que vio Ezequiel. Comenzó a ver que lo que estaba separado, disperso, desunido, cada hueso buscaba su hueso. Tal vez se ha perdido la unidad, la comunión, la armonía en su casa. Pero si oye la palabra con fe, si usted cree en el poder de la palabra, en el poder de Dios, hay cosas que estaban saliéndose, yéndose de su vida, de su corazón, de su familia, pero Dios la va a traer de retorno. Lo que había era un montón de huesos secos en gran manera. Pero después Ezequiel, sorprendido, vio un cuerpo formado. Y no solamente un cuerpo, era un ejército. Y Dios le dijo al profeta: y no podré hacer con vosotros, oh casa de Israel. Si cree, todo es posible. Dios sí puede. El hombre lo manda al tribunal, al juzgado: sepárate, pasa la motosierra, corta esto, esto ya no sirve. Pero Dios une. Aquí hay familias que el diablo había separado, pero en el camino del evangelio Dios los ha unido. Yo he conocido personas que se habían divorciado en la vida inconversa, llegaron al Señor y tuvieron que ir a anular ese divorcio y a volverse a casar. Yo creo que eso le da una bofetada al diablo. Cuando hoy no se está cuidando este pilar de la sociedad, que es la familia, Dios nos enseña que valoremos lo que es un hogar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Abraham tuvo una positiva actitud hacia su familia. Uno examina en el capítulo 18 del libro de Génesis, que dice que estas ciudades que estaban alrededor se unieron y llevaron cautivo a Lot. Lot a partir de ese momento se hizo un prisionero. Lo despojaron de todo lo que tenía y consigo lo llevaron. Y esta noticia llegó a Abraham. Recuerde que las relaciones no estaban de lo mejor por parte de Lot. Él era un hombre egoísta, ventajoso. Alabado sea el Señor. Pero la actitud de Abraham fue de perdón. Porque cuando se trata de la familia, puede ser que hayan sucedido cosas difíciles, pero ante todo tenemos que perdonarnos. Una de las actitudes que han favorecido mucho el hogar es cuando hay un espíritu perdonador. Santiago dice: todos ofendemos. Tal vez usted no se incluya, pero Dios sí lo incluye. Cuando yo veo hermanos venir a decir, a dar quejas y a decir: me ofendieron, me provocaron, y ya están esperando que uno tome el ultimato contra esa persona, yo he tenido que decirle a esos apasionados:
¿Y usted no se acuerda que también en algún momento lo ha hecho? ¿Ha hablado, ha ofendido, ha hecho cosas que no tenía que haber hecho? Y le han perdonado, y por eso usted está aquí, está dispuesto a perdonar. Pero hay veces que actuamos como aquel siervo. Que su amo le perdonó, pero cuando fue y encontró en el camino, abordó al que le debía una suma mínima. Y dice la Biblia que lo asfixiaba, lo presionaba y le decía: págame lo que me debe. Y hay veces actuamos así. Dios nos ha perdonado, pero nosotros no queremos perdonar. Abraham tuvo una buena actitud, y el texto dice que Abraham armó a 318 siervos que tenía en casa. Decir que Abraham era próspero, estaba muy bendecido. Él no dio ese paso para ir a chocarse contra estos enemigos de sus alrededores por ambiciones terrenales o materiales. No, era un vínculo familiar el que lo llevaba a dar una batalla. No nos quedemos de brazos cruzados si estamos viendo que el enemigo está dañando a alguno de nuestros familiares. Demos la batalla. Aquí se habló el primer día que tenemos armas, armas poderosas, armas que pueden destruir fortaleza, que pueden combatir contra todo lo que se levante contra nuestra vida. Y Abraham fue y rescató a su sobrino Lot. Dice que lo recuperó, que lo liberó, que liberó a él, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Alabado sea el Señor. Aún los ganados y muchas cosas que lo habían llevado, las recuperó, porque hubo alguien de la familia que dijo: no es justo esto, vamos a ayudarle, vamos a pelear con él, vamos a luchar. Él ha caído cautivo, está en una cautividad, pero yo estoy libre, yo puedo ayudarle. Estamos dando grandes batallas, y no ignoro que usted está batallando por su familia, por lo suyo, que aunque en este momento los vea atados, los vea allí, hermano, de mal en peor, pero usted tiene su fe puesta en Dios. Usted tiene, como he dicho, la fuerza, el poder de Dios sobre su vida, y usted sabe que va a liberarlos. ¿Qué se necesitará recuperar en casa? Piense en algo que usted vea que se ha perdido, que el enemigo ha quitado de su casa. ¿Qué podría ser? Tal vez haya que recuperar la paz. Antes había paz en el hogar, y posiblemente ahora lo único que hay es contienda, cada uno por su lado. Gente que vive como si fueran solteros, en la misma casa pero cada uno en su rincón. No hay armonía, no hay comunicación, no hay nada de esto, mucho menos hay gozo. Se ha perdido. Pero en el nombre de Jesús, ve en el rescate. Si el enemigo atacó su economía, no se quede de brazos cruzados. Vea la batalla, vea la pelea. Dios puede revertir esa situación. Él sabe lo que usted necesita, los compromisos que tiene. Y aunque se presagie todo oscuro y difícil para su vida en ese orden, Dios puede abrir ventana en los cielos. Dios puede abrirte una fuente de trabajo. Gloria a Dios. No sé qué haya que rescatar, alabado sea el Señor, pero yo sí creo que hay algo. Tal vez la consagración, la comunión con Dios, la vida de santidad. ¿Cuántos matrimonios iban marchando bien, pero de repente alguno de los dos se fue quedando, fue bajando su nivel espiritual, y el enemigo lo está cautivando, lo está allí haciendo indiferente? No pelee con él. Déjeme usar este término, no sé si aquí caiga bien,
la cantaleta no cambia a nadie. Es decir, el sermonear a alguien todos los días y hostigarle y molestarle, sabiamente un consejo, una amonestación puede ayudar, pero el estar ahí incisivamente como un tormento, eso no ayuda. Yo he visto hasta esposas o esposos que hasta en los cultos, cualquier palabra que sienta que va como en dirección a su problema, le ponen el codo. Dina, oiga, escuche, ese hombre no va a recibir ninguna dirección de parte de su esposa, porque le está haciendo faltar el respeto en público, donde sea. Yo tuve que ver un matrimonio, incluso de edad, y de pronto ella moléstelo y moléstelo mientras predicaba, como que diciéndole, esto es todo para usted, hasta que el hombre explotó y le mandé ese codazo, hermano, así, cortito, así disimulado, ¡pa!, y la dejó casi sin aire, y se paró y se fue. Y yo después lo abordé y le dije, y entonces le dije, no pierda la bendición. Y él me dijo, es que mi esposa me molesta, me hostiga. Dijo, es probable que usted se dio cuenta ya. Le dije, claro que me di cuenta, pero vamos a hablar con ella y usted siga hacia adelante, porque eso no es lo que cambia. Eso no puede cambiar a un hijo, eso no puede cambiar a un tío, a una madre, a un padre. Pero estoy seguro que si caminamos en las rodillas, si oramos, aunque usted vea que las cosas están difíciles, complicadas, se podrán salir del control tuyo, de tus manos, pero de las manos potentes de Dios, ese problema no quedará sin solución. Aleluya. Maravilloso es el nombre del Señor. Lo liberó, aleluya. Lo sacó de ese momento difícil. Y Dios quiere sacar su vida tal vez de los momentos más tremendos que usted esté pasando. Hermano, los problemas, las necesidades pueden venir de un de repente. Uno encuentra en el Evangelio de Lucas 8:40 en adelante. Este episodio se menciona en tres de los evangelios, y es el caso de Jairo, que de un momento a otro ve que su hija se enfermó gravemente y él tiene la fe que Dios puede ayudarle, y viene a buscar, era un principal de la sinagoga, viene a buscar al Señor. Yo creo que es la actitud más correcta de un familiar que ve la necesidad en la familia, es dar pasos guiados, acertados. ¿Sabe qué vino este hombre? A rogarle al Señor que fuera a su casa. No hay ni uno solo que se tire de rodillas ante el Señor para invitar a Cristo a su casa, a su hogar, que el Señor se vaya de negativa. Yo le garantizo a cualquier amiga o hermano o pastor que esté aquí viendo alguna situación que se está escapando de su control, yo le digo en esta noche, invita a Jesús, invita a Cristo a tu casa. Cuéntale al Señor y dile, Dios, esto y esto está pasando. Hay veces que sufrimos y nos quedamos ahí callados, no hacemos nada. Pero este hombre fue a la fuente verdadera, fue a Cristo, aleluya. Lo hizo de la manera más acertada, dobló sus rodillas, hizo una oración, hermano, de confianza, de reverencia ante el Señor, y la respuesta fue positiva. Yo iré. ¿Habrá alguien que quiera llevarse a Cristo para su casa? Para llevárselo aquí en su corazón. Amiga o amigo, lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón, porque Él ha dicho, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo.
Usted que me está viendo allá a través de esa pantalla, Dios es la respuesta. Dios tiene solución. Tal vez ha ido a fuente, a diferentes lugares donde no hay salida para tu problema. Ha ido donde el mentalista, el brujo, ha gastado dinero en muchas cosas. Son cisternas rotas que no retienen agua. Pero hoy venga Cristo, haz lo que hizo este hombre: ven a mi casa, te necesito en mi hogar, te necesito en mi vida. Y el Señor va a decirle, como le dijo a este hombre: yo iré. Aleluya. Y cuando él va hacia ese lugar, todos sabemos lo que ocurrió este intertanto, donde esta mujer también necesitada vino hacia él, recibió ese milagro. Pero yo creo que la palabra más estremecedora que escuchó Jairo fue cuando le dicen: no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Alabado sea Jesús. Van a venir noticias, van a venir cosas que nos van a impactar, diagnósticos, cosas difíciles, donde usted no sabrá qué hacer. Y como que hasta el diablo va a bombardear su mente diciéndole: ¿para qué hiciste este intento? ¿Para qué no lo resolviste tú mismo? Alabado sea el Señor. Pero ahí estará nuestro amado Cristo. Qué bueno cuando Él nos alienta, cuando Él levanta nuestras manos, cuando Él nos fortalece nuestra fe. Como creyente, como personas de Dios, nos ha pasado momentos difíciles, tal vez donde usted ha quedado: ¿para dónde cojo? ¿Qué hago? Pero ahí está la voz de Dios. Aleluya. Dios sabrá hablarle a su corazón, a su vida de alguna manera. Uno de los incidentes que yo tuve que pasar hace no muy largo tiempo, y estaba recibiendo un bombardeo ahí por, hasta por redes. Alabado sea el Señor. Y entonces recuerdo que ese día mi familia me invitó, había llegado de Brasil y me invitaron, era mi cumpleaños, a un almuerzo. Y Dios sí conoce lo que hay por dentro de cada uno de nosotros. Y fuimos allí a un restaurante, y cuando entramos, yo sí vi a alguien que volteó la cabeza a mirarme. No me conocían. Pero Dios en la mañana, en la madrugada, había inquietado y le había dado un mensaje a esas personas. Y cuando yo entré, Dios le dijo: es Él. Y se acercó y me habló y me dijo: lo que estás viviendo y lo que vas a vivir, necesitas mucha paciencia, mucha tolerancia. Oiga, hermano, Dios es fiel, Dios es maravilloso. Y mientras estas personas que yo no conocía, ni ellos me conocían, me decía estas palabras, me estaba Dios armando, estaba Dios blindando mi mente, mi corazón. Alabado sea Cristo. Y entonces, hermano, todo lo demás se minimiza, no impacta, no hace el daño. Cuando la palabra de Dios está en nuestra vida, cuando la palabra llega oportunamente del cielo, hermano, estamos preparados para enfrentar cualquier cosa. No importa lo que el diablo diga, hable, critique, te menoscabe. Pero si Dios está contigo, si la voz de Dios ha llegado a tu corazón, yo le digo, te levantarás con nueva fuerza. Esto no lo hacemos por nada, otro sentimiento. Estamos aquí porque sabemos que Dios ha enviado palabra de Dios. Que aquí Dios nos está hablando, que Dios está tratando, que Dios sabe lo que hay en tu vida, cómo te sientes. Pero no saldrá, no volverá a tu lugar de la misma manera. Dios te está preparando.
Vendrán luchas, vendrán batallas, pero Dios estará contigo. Dios te va a ayudar. Si usted quiere acercarse a Dios y buscar a Dios, por supuesto que tendrás oposición, tendrás obstáculos. El enemigo te amenazará, querrá dañarte. Hay veces, mire aquí, Jairo va a buscar a Cristo y con lo primero que se encuentra es con una gran multitud. Dice que oprimían al Señor. Y generalmente uno, cuando va a hacer un trámite o va a hacer cosas y ve tanta gente, el único deseo que uno tiene es devolverse, decir: vengo otro día, después. Y Jairo estaba necesitado, pero la multitud apretaba al Señor, pero él se abrió paso. Hermano, una de las cosas que el pueblo de Dios ha aprendido es a no quedarse, a no rezagarse, a no devolverse. Este es un camino sin retroceso. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que vamos hacia atrás para perdernos. Nosotros somos de los que vamos hacia el frente. Nuestra victoria está adelante. Atrás hay muerte, atrás hay condenación. Al frente está el que venció a Satanás. Nosotros tenemos un término: no echamos para atrás ni para tomar impulso. Aleluya. Hemos sido formados por Dios. No somos de gelatina, no somos de chocolate. Somos luchadores, somos soldados. Sabemos estar en penalidades, pero sabemos que el que nos llamó es más poderoso, es más grande. Aleluya. No ha nacido, no se ha creado el problema. No hay diablo que venza, que derrote a esta familia, a este pueblo. Aleluya. Bendita es la gloria de Dios. Su propia familia le dijo: no moleste más al Señor. Ya murió tu hija. Aleluya. Aún tu familia te molestará, se reirá. ¿A cuántos en la familia dijo: y usted que se va a volver pastor? No creían. Pero Dios es fiel. Dios es maravilloso. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Jairo. Porque me imagino que él estaba diciendo: ¿y ahora qué hago? Ya se murió. Y lo que estaba aflorando era una manifestación de pesar, de tristeza, de lloro, como es natural. Me imagino este hombre iba a explotar en llanto, diciendo: ya no hay nada que hacer. Pero ahí estaba el Cristo de la gloria, el que le había dicho, el que le había prometido: yo iré. En esta noche está aquí el que puso su mirada en ti. Pastor, aquí está el que te miró con amor y te llamó y te escogió. Aleluya. Y le dice: Jairo, no temas. Porque nosotros le tenemos miedo a muchas cosas. Le tenemos miedo hasta a las personas. Hoy hay seres humanos que nos asustan. Alabado sea el Señor. Le tenemos miedo a la soledad. ¿Cuánta gente está aterrorizada de quedarse en solos? Le tenemos miedo a las enfermedades, a los contagios, a la pobreza. Y hay esta gente que le tiene miedo de cómo va a morir. Yo en eso sí les digo: no se desgasten, ni cómo se van a morir, ni dónde los van a enterrar. Porque hay gente que llora antes de estar muerto, lloran su propio funeral. Porque se ponen a imaginarse: tal vez no van a ir al entierro.
Eso no le preocupe. Alabado sea el Señor. Pero hay muchos temores, hermano, que invaden al ser humano. Y esta es la sociedad. Y hermano, nos avecinamos vertiginosamente a los tiempos, cuando el Señor en Lucas dijo que a causa de las cosas que acontecerán en el mundo, el corazón de los hombres desfallecerá. Habrá terror, habrá miedo en este planeta. Aleluya. Pero el Señor nos dice: no temas. ¿Cuántas veces Dios ha tenido que decirle a su pueblo, y cuántas veces hemos encontrado en la Biblia la palabra no temas? Cree solamente. Oh, a su nombre sea la gloria. El tiempo se nos va. Quiero ir concluyendo. En el libro de Nehemías, capítulo 4, dice la Biblia: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aleluya. Dios cumplirá su propósito. Nehemías tiene que sobrellevar una gran resistencia, un ataque infernal de estos enemigos de la edificación, de la construcción. Pero él nota, la Biblia dice que a causa de todos los escombros, el pueblo se debilitó, se desanimaron, porque mientras tuvieron ánimo, construyeron rápidamente. Es que, hermano, mientras haya ánimo, usted no le interesa, no le da mucho crédito a esos mensajes negativos del enemigo. Pero si se deja debilitar, se derrumba, no sabrás qué hacer. Pero Nehemías supo conducir al pueblo a una recuperación de sus emociones, de su estado de ánimo, y les dijo: acuérdense del Señor, acordaos del Señor. Porque siempre que damos, dejamos esas pausas, cuando abrimos esas grietas en nuestra fe, es porque estamos olvidando esta bendita palabra, es porque estamos minimizando el poder de Dios. Pero cuando usted y yo nos inyectamos de esta palabra, dejamos que la palabra baje a nuestro corazón, recuperamos fuerzas, ánimo, fe. La fe viene por el oír de esta bendita palabra. Nehemías los anima y le dice: acordaos del Señor grande y temible. Nosotros, como pueblo de Dios, no tenemos allí a alguien débil. Hemos depositado nuestra vida y nuestra confianza en el Creador del universo. No hay nadie más grande que Él. Él tiene todo el poder, Él puede hacerlo. Y Dios nos dice: acuérdate del Señor. Ahora, en tu prueba, en tu necesidad, si ves que tu familia se está derrumbando, acuérdate quién es Dios. Dice: y pelea, pelea por vuestros hijos, pelea por nuestros hermanos, pelea por tu familia. No dejemos de luchar. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Se ha lanzado con furia a atacar la familia, porque es el diseño divino. Pero nosotros, como sus hijos, levantamos el estandarte de la fe y de esta palabra, y batallamos y luchamos. No nos vamos a poner de rodillas ante las insinuaciones del enemigo. Levántate y batalla. El diablo te está diciendo: el divorcio. No, levántate y batalla. Su esposo se ha enfriado. Levántate y batalla. Sus hijos están descarriados. Levántate y batalla. Entra en Dios. Hay que liberarlos. Hay que romper cadenas. Hoy estamos aquí para que en el nombre de Jesús se rompan ataduras.
Si es el adulterio, se tiene que romper esa atadura. Si es la pornografía, se tiene que quebrar. Cual sea lo que quiera destruir tu familia, tu hogar, no se lo permita. Luche, luche, batalla. Levanta un clamor en esta noche y dígale: Dios, ven en mi ayuda. Ven a mi casa. Ven a mi familia. No le entregues. No le entregues tu vida, no le entregues tu casa, no le entregues nada de lo que Dios te ha dado. No se lo cedas al enemigo. Haz como hizo aquel hombre valiente que se paró en medio del campo de lentejas y batalló, resistió a sus adversarios que venían a saquear su cosecha, hasta que la espada se pegó en su mano. Había cansancio, pero seguían luchando. Tal vez tiene poca fuerza, pero aquí está batallando. Aleluya. Dios está aquí moviéndose, hay victoria. Hermano, si Cristo entra, si Cristo toma acción, si Cristo toma tu problema, no hay pérdidas en Él. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Luche. No dejes de pelear. No dejes que el enemigo saquee tu casa. No dejes que tu corazón se quede vacío. Si ya vienes a los cultos y no sientes a Dios, no te quedes conforme allí. Llora. Tírate al piso. Pide misericordia. Y dile: vuélveme, vuélveme, hazme como al principio, cuando te sentía, cuando tú eres una realidad, cuando no me era gravoso estar en tu casa, hubiese frío, calor, ir a la distancia, cuando me interesaba ganar almas. Aleluya. Oh, gloria, oh, gloria. El poder de Dios está aquí para ayudarte. Lo primero que el Señor va a hacer, amiga o amigo, es cambiar tu corazón, es darte vida, es limpiarte, es santificarte. Reciba a Cristo. Ábrale tu corazón. Oh, aleluya. Aleluya. Ahí está el poder de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Aleluya. No hay nada que pueda resistir esa presencia divina. Padre, glorifícate. Mira a cada familia que enfrenta estos desafíos, esta batalla de la vida. Fortalece, levanta con fuerza, que tu buen espíritu caiga sobre cada vida. Oh, Espíritu de Dios, muévate sobre cada vida, que reciban fuerzas nuevas. Tu poder se apodere, presencia llene cada vida que te necesita. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a su nombre. Los que están allá, hermano, clame a Dios. Dios te ve, Dios te conoce, Dios sabe dónde vive, qué estás viviendo, cómo te ha ido. Dile: Señor, te necesito. Te necesito, Dios. Aleluya, aleluya. Siervos de Dios, pastores, ahí levanten su mano. Pelea por los hermanos de la iglesia, esos que usted ve que el enemigo quiere arrebatar, esos corderitos que el diablo quiere llevarse. Asco al David, no se lo permita. Ve tras el enemigo, ve tras ese conflicto, ve tras esa situación, y en el nombre del Señor
rescátalo, tráelo de vuelta a la casa de Dios. Aleluya. Los hermanos, si quieren, pueden alabar ahí al Señor mientras el pueblo de Dios sigue orando, sigue clamando. Y dejo aquí al pastor que continúe en este ambiente para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Sigue adorando al Señor, sigue adorando. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Alfarero, buen alfarero, barro soy en tus manos, alfarero. Alfarero.